Bueno, el congresista Mauricio Müller se ha pronunciado respecto a lo que podría ocurrir el día lunes en la Comisión de Ética y una posible suspensión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Veamos lo que dijo. Nosotros consideramos que este tipo de cartas que rechazamos y que en el fondo esconden esta maniobra antidemocrática puede culminar en la aplicación de una posibilidad de disolución del Congreso que sería sin duda antidemocrática y golpista, porque si de su realización va a depender una interpretación de lo que el Poder Ejecutivo considera es un voto de confianza o de lo que el Poder Ejecutivo considera que deben ser los proyectos de ley, entonces es evidente que para que ellos puedan ejercer esa supuesta posición van a tener que vulnerar la Constitución, porque no les corresponde, si hubiese un voto de confianza, interpretarlo en sentido contrario. Y no les corresponde tampoco, meses después, cuando supuestamente se aprueben los textos que sin duda se van a discutir, decir que si no se aprueba un texto como ellos quieren, un supuesto voto de confianza lo interpretan en sentido contrario al que se dio. Y amigos, vamos a una pausa, retornamos en breve.